El párroco de San José Obrero invita a la celebración de sus fiestas que iniciaron apenas el fin de semana y que habrán de concluir el próximo 1 de mayo. Son varias las conmemoraciones que se estarán realizando para la imposición de algunos sacramentos, para pedir por los enfermos y para buscar espacios de oración y reflexión sobre los tiempos que nos tocan vivir, señaló Miguel Franco. Dios mediante, pues las peregrinaciones que nos acompañan las parroquias de la ciudad. Juntamente pues hemos tenido ya las confirmaciones. El próximo 29 a las 12 viene el señor obispo don Juan Navarro Castellanos a las confirmaciones a las 12 del día. También habrá primeras comuniones el jueves a las 12, a las 5 de la tarde, el viernes a las 12 y a las 5, y el sábado a las 5 de la tarde habrá también primeras comuniones. Bueno, de confirmaciones van a ser como unos 300 niños. De primeras comuniones son como 220 más o menos. Y el miércoles 26 a las 12 los invitamos a la ceremonia que vendrá el padre Juan Ramón Romo Romo, va a ser la misa de los enfermos. Dense un tiempecito, traigan a sus enfermos, vamos a pedir por ellos, vamos a ungirlos. Queremos incluirlos dentro de nuestras fiestas como parte importante, porque sus sufrimientos nos evangelizan y nos dan mucha fortaleza. Para el cierre de fiestas, el 1 de mayo se realizará el tradicional recorrido de los carros alegóricos con la imagen peregrina de San José, además de la visita del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Dios mediante, el día 1 tendremos a las 12 la participación y va a presidir el señor cardenal Juan Sandoval Íñiguez la Santa Misa, porque estamos celebrando estos 400 años del primer milagro de Nuestra Señora de San Juan, nuestra patrona diocesana. Y por la tarde, a las 6:45, iniciamos el recorrido de nuestros carros alegóricos muy bonitos. ¿Por dónde va a ser el recorrido? Dios, por la calle Álvaro Obregón, nos vamos hasta regresarnos por la calle Hidalgo, como comúnmente lo hacemos. El presbítero habló también sobre el lema que este año tiene las fiestas, en el que se hace una invitación a la reestructuración de los valores en el seno familiar. Este año el lema es 400 años del primer milagro de Nuestra Señora de San Juan y la tarea de reestructurar el tejido social que se nos está descomponiendo, por no decir que se nos está desbaratando. Haciendo mucho hincapié en que la familia tiene una labor mucho, muy importante. Todo empieza a que vayamos reestructurando nuestras familias en los valores que estamos perdiendo. Todo el valor de la vida y la vida en todos los campos, desde que empieza. Y aquí hay que sostener nuestra vida, que la estamos acabando, desgraciadamente, con todos los vicios y desviaciones que nos estamos envenenando, desgraciadamente. Pero las familias deben de tener, o debemos de tener, sobre todo la sabiduría y la fortaleza de empezar por reestructurar desde el espacio de nuestros niños esos valores que siempre hemos cultivado, que siempre hemos defendido, que no hay que perderlos, no hay que echarlos a la basura. Los vamos a seguir necesitando toda la vida. Rafael Hermosillo, Cuarto de Guerra.